¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por venir y un saludo a aquellos que nos estén siguiendo también en directo a través de los canales oficiales del club. Hoy es un día bonito el poder presentar oficialmente, aunque ya les hemos visto en el terreno de juego, a dos grandes jugadores que nos van a aportar mucho durante esta temporada y que, como ya se vio ayer, se van a partir la cara por el equipo. Además, literalmente, en uno de los casos. Bienvenidos a los dos, Gio, Juan. Es un placer teneros como parte del club. Creo que, como ya demostrasteis ayer ambos, vais a aportar mucho durante toda la temporada y, como decimos, ¿no?, para llevar al Sporting donde pertenece. Dos muy buenos futbolistas. Gio con experiencia en España, en experiencia en lo que es el fútbol español y en la categoría, que nos va a aportar esa robustez en el equipo. Y Juan, que ha venido y ha mostrado su compromiso desde el primer momento, aportándonos pues sus cualidades y ese factor diferencial que nos hace falta. Así que, de mi lado, creo que poco más puedo decir. Bienvenidos a los dos y esperemos disfrutar mucho con vosotros durante toda la temporada. Gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la presentación y la verdad que de mi parte es un honor y un orgullo estar acá y representar a este gran equipo. Vengo con la máxima necesidad y de poder demostrar lo que soy como jugador, como persona y aportar todo lo mejor de mí. Bueno, muchas gracias también. Yo muy contento de estar acá. Cuando me dijeron que venía para acá, dije sí, porque es un reto para mí venir acá a España y aportar mi granito de arena para ayudar al equipo y también para seguir creciendo. Vamos ahora con un turno de preguntas, por favor. Pedís el micrófono y os presentáis con el nombre y el medio de comunicación. Gracias. Buenas, Pedro Rivero para Radio Marca. Juan, decías ahora que hablabas de un reto. ¿Cómo lo afrontas? No sé si el cuerpo técnico o el míster han hablado contigo para adaptar igual tus aptitudes al modelo europeo, por así decirlo. Gracias. Hola, pues, ¿qué te digo? Llegué y sí, me habló. También voy conociendo a los compañeros. Estoy muy contento, la verdad, con el grupo que tenemos y si poco a poco nos vamos entendiendo para así afrontar ese reto que es muy importante para nosotros. Y para Gio, tienes experiencia en segunda división, has estado en equipos Alcorcón, Extremadura, de la zona baja. El año pasado, seguro que lo sabes, el Sporting no consiguió el objetivo que era estar arriba, sino que acabó incluso sufriendo por la permanencia. No sé si ahora que llevas ya unos días aquí, ves a este equipo como un equipo eso, de la parte baja de la tabla, o si lo ves con que puede tener aspiraciones más altas. Gracias. En primer lugar, el Sporting aspira a estar arriba, ni se habla de estar en la zona baja y tenemos que tener el compromiso y las ganas de poder estar donde el club tiene que estar. Así que vamos a aspirar a eso. Cada equipo tiene su objetivo, tanto anteriormente que me tocó estar en otros lugares que es otro objetivo. Y bueno, hoy por hoy esperemos poder cumplir con lo que demanda el club y estar a la altura de eso. Hola, Manfredo Álvarez de la cadena SER, aquí. Hola Gio, hola Juan, bienvenidos. Gio, en ti quiere ver la afición del Sporting algo que se echó de menos la pasada temporada, quizás también en las anteriores, carácter, ¿no? Gente que literalmente, como decía el presidente, se parta la cara. Ayer ya te la partieron y yo no sé si esa era la idea o cómo recoges ese deseo de la afición del Sporting que ya vio en ti a una persona que puede afrontar, aportar ese carácter, esa fuerza, esa energía en el centro del campo. Sí, bueno, ayer fue justo una jugada que se dio así y son cosas que pasan. Uno está expuesto a eso. Por mi personalidad y mi característica, soy así. Me contrataron aquí por lo que doy, por lo que rindo, para hacer lo que tengo que hacer y eso es lo que vengo acá, con el mayor compromiso y tratar de hacerlo lo mejor de mi parte para que sea lo mejor para todos.
para Juan en este sentido. Ayer participaste en la segunda parte y bueno, también la gente comentaba, sobre todo en redes sociales, que había quedado muy contento de tu rendimiento. No sé si ese es el Juan Otero que quiere reivindicarse después de 2 años complicados en México. Bueno, se te vio desbordando desde el centro del campo, velocidad, tener criterio, luego abrir a la izquierda. No sé si falta mucho más de Juan Otero que puede entusiasmar en el Molino. Pues, ¿qué te digo? Sí, son mis características. Soy un jugador muy rápido, pero como te digo, eso es con trabajo. Y bueno, poco a poco me voy acoplando al grupo. Bueno, ya estuve también en el filial, conozco un poco también la liga acá. Sé que es difícil, hay buenos equipos, pero bueno, nosotros con trabajo vamos a lograr el objetivo, que es estar allá arriba. ¿Qué tal por aquí, chicos? Andrés Menéndez, de La Nueva España. Bueno, os hago primero una pregunta a Juan y otra a Gio. Juan, preguntarte, conoces Europa, conoces España, pero ¿qué supone también competir en España en segunda división, en una liga que es muy atractiva también y muy importante? La verdad que te digo, es un reto para mí. Sé que es una liga muy difícil, donde hay buenos equipos que también aspiran a subir a primera. Bueno, yo estoy aquí, llegué a aportarle mi granito de arena al equipo y bueno, poco a poco me voy acoplando con el grupo. Tenemos buenos compañeros, buenos jugadores, así que con trabajo y sacrificio se puede conseguir el objetivo. Gio, a ti por tu parte, por ese estilo que tienes los uruguayos, ¿no? De ser tan competitivos, en cierto modo, que se entienda a mí la palabra, cancheros. No sé si también el hecho de que el Sporting, con esa afición, que es una afición que está muy encima, con el Molinón, que es un estadio también que en los buenos momentos, en los momentos importantes, aprieta mucho, te motiva especialmente este reto, ¿no? De jugar con una afición caliente, una afición que puede empujar. Sí, la verdad que sí. Esas son cosas que te motivan y que te dan otro tipo de aliento, y más con la característica de uno, de juego, también ese tipo de condimentos y que te da un plus. Y bueno, espero aprovecharlo de la mejor manera y que eso que no va a la afición lo pueda responder con trabajo y que sea lo mejor para todos nosotros. Sí, otra pregunta para Juan. En estos 2 últimos años, no es por tener que recordarte lo malo, pero bueno, nos comentaban allí que no has tenido el rendimiento que esperabas, ¿no? Que en el América, fundamentalmente, por ejemplo, que en Estudiantes en Argentina, que sí tuviste un momento muy bueno. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te pasó en México que impidió ver al Juan Otero que deslumbró, por ejemplo, en el final del Deportivo de La Coruña, que te llevó incluso a ir a la selección de Colombia? Bueno, yo llegué a Santos a préstamo de un equipo de Amiens, de Francia. Hice una buena temporada donde me fue muy bien, me compró el América y bueno, son cosas del fútbol que pasan. Llega un entrenador y si le gustan otros jugadores, toca aguantar, y fue lo que pasó. Así que nada, vengo acá a aportar, como lo dije, y nada, a ayudar al equipo en lo que me toque. Hola, Soler Rodríguez para la Televisión del Principado de Asturias. Quería preguntaros, en estos días, estas semanas que lleváis aquí, ¿qué es lo que más os está llamando la atención de Gijón, del Sporting y de la afición? Bueno, primero que nada, el recibimiento de la gente que trabaja en el club. Eso es algo de destacar, porque te hace sentir cómodo desde el primer momento y eso te hace más fácil el día a día, más allá de los compañeros, que ya es algo que te lo ponen al orden del día muy fácil, pero si no, toda la gente del club, me refiero de los cocineros hasta los utileros y todo ese. Entonces uno se siente profesional, futbolista, valorando otro tipo de cosas que a veces uno no valora, y son cosas muy importantes a destacar de parte del club mismo, y que eso te hace una comunión, que al final de cuentas estemos todos juntos en más que nada en los momentos difíciles, porque vamos a tener momentos muy difíciles, y con esas personas hay que apoyarse, y la familia también. Entonces, la verdad que de mi parte estoy muy contento por todo eso, que la verdad que una vez no lo valora, que son pequeños detalles, pero sí que eso marca la diferencia, y en lo personal estoy muy contento, y por eso quiero
dejar todo de mí para responderle tanto a mi familia, a la gente y a los que confiaron en mí. Bueno, de mi parte, muy contento, la verdad. Desde el primer día que llegué, bueno, los compañeros, presidente, todo el staff, me acogieron muy bien y bueno, eso te ayuda mucho para acoplarte rápido a ese grupo que tenemos, que es muy bueno y bueno, contento, y de mi parte también ayudar mucho al equipo, que a eso vine. Por aquí. Primero, bueno, como a Juan y después a Gio. Juan, ¿cómo se produce un poco tu fichaje? ¿Cómo es la primera llamada? ¿Cómo son esos primeros contactos? Y preguntarte también si has pedido alguna referencia antes de venir al Sporting. Si preguntaste, pues no sé, si alguien que podía conocer el club antes de venir, antes de apostar por venir. Bueno, ¿qué te digo? Tenía varias opciones para ir a la MLS. Y cuando el dueño del equipo me dice que si quería venir para acá, le dije de una vez que sí, porque es un reto y además es Europa y el Sporting es un gran equipo, así que nada, de una le dije que sí y bueno, aquí estoy para aportar lo máximo a mí. Gio, preguntarte, tienes mucho bagaje ya en España, en distintos clubes, por la entidad que supone el Sporting, no sé si esta puede ser la oportunidad más importante de tu carrera. Mira, la verdad que desde que me surgió la oportunidad de venir acá, fue algo muy, muy bonito, porque más allá de otro tipo de cosas que uno pretende también, jugar en un club grande como el Sporting es algo que te conmueve y te llena y que pretenden atención en vos, ¿no? Entonces la verdad que es algo muy, muy lindo, y cuando tuve la oportunidad nos pusimos de acuerdo rápidamente y gracias a Dios pude llegar al club. ¿Alguna pregunta más para Gio o para Juan? José Luis González, del diario El Comercio. Una pregunta para Gio. Tienes experiencia ya en segunda división aquí. ¿Qué consideras, cuáles son las características necesarias de un equipo en segunda para poder aspirar a estar arriba? Competir. Acá no se puede dejar de competir ni un segundo, porque cualquier equipo te hace daño. Hay mucha gente joven que uno desde el primer día trata de transmitirle que el competir en el mismo en los entrenamientos te va agarrando el hábito que se necesita para estar en segunda división, y eso no se negocia, porque puedes tener calidad, pero si por momentos te desconectas un poco de lo que es el juego en segunda división, los equipos son muy competitivos y te comen. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro y tratar de hacerlo todos los fines de semana, porque no sirve nada hacerlo de media temporada, un cuarto de temporada, si al final de cuentas no lo haces en todo el campeonato y todos los partidos. Entonces hay que ir partido a partido y afrontarlo de la mejor manera y competir. Eso es lo que hay hoy por hoy y es así en segunda división. Por aquí, David, ¿qué tal? Era por preguntarte, bueno, tal como está la situación económica del club después de la mala situación clasificatoria con la pérdida que supone a nivel económico eso en el tope salarial, en la influencia del tope salarial, ¿es necesario a día de hoy que se realice una venta? Y preguntarte, David, por el caso específico de cómo están ahora mismo las comunicaciones con el Aris por la situación de Manu García. Gracias. Necesario una venta. Nosotros vamos evaluando el mercado según se van dando las circunstancias. Yo creo que, sin entrar en nombres concretos sobre cómo está el mercado, como sabéis, por un lado tenemos que analizar qué es lo que nos depara el mercado, cuáles son las necesidades deportivas, la capacidad que tenemos de poder traer a jugadores con talento como los dos que tenemos aquí hoy y que estamos presentando. Y en valoración de todo eso es como estamos poniendo en la balanza el si tenemos que acometer este tipo de salidas o podemos intentar retener a los futbolistas. La otra variable, y digo sin entrar en nombres, es que nosotros sí consideramos al Sporting como un gran club que pertenece a otro lugar
que no es el de la situación clasificatoria histórica que vivimos la temporada pasada, y por tanto también lo que pedimos y lo que esperamos de todos nuestros jugadores es compromiso, ganas de estar, de pertenecer, tener la cabeza y querer comprometerse con el club en la situación que tenemos y con los objetivos que nos tenemos marcados. Y eso significa sentirse parte de la organización y estar comprometido. Para mí, compromiso es la palabra que pedimos. Si hay otras determinadas variables y otras intenciones dentro de los jugadores, por supuesto que las escuchamos, lo atendemos, valoramos el mercado, pero en ningún caso vamos a dejar o salir o vamos a valorar a nuestros futbolistas por debajo de lo que consideramos. En ese sentido, tenemos nuestras expectativas puestas en el mercado y, por tanto, tenemos que esperar también a todo lo que da el mercado, que nos queda todavía un mes y medio para valorar esa serie de circunstancias. Pero digo, en función del compromiso y del valor que tienen nuestros futbolistas actuales, es como vamos a tomar las decisiones. No vamos a por las circunstancias que haya, vender o malvender a un jugador, para nada. Cada jugador tiene un valor y eso es lo que esperamos del mercado, de cualquier comprador que venga a llamar a nuestra puerta. Sí, David. Preguntar también por la ampliación de capital. No sé si esa opción de que se produzca una ampliación podría tener efecto en este mercado o es algo que quizá se pueda producir en el caso de que se haga finalmente más adelante. Gracias. La ampliación de capital, de eso en los próximos días vamos a dar más información al respecto y lo que esperamos es que efectivamente tenga una repercusión cuanto antes en nuestras finanzas y en la situación del límite salarial. Ese es el objetivo de la ampliación de capital. Sí, David, ya tiene el Sporting 5 fichajes y parece que faltan otros 5, si puede haber una salida, pues seguramente sí. Es lo que se comenta. En el tema de Ioni, ¿puedes avanzar algo más? ¿Cómo está? No, en realidad, como decía antes, tampoco me gustaría. Sabéis cómo es el mercado y cuando uno menciona un nombre, basta que uno lo mencione para que luego se tuerza y salga completamente distinto a como uno pensaba, ¿no? Entonces, sin entrar en nombres, te diré que lo mismo que pensamos de los jugadores que están en la plantilla, también lo vemos en algunos nombres de los que están saliendo y con los que estamos en contacto, ¿no? Ese compromiso por venir al Sporting lo valoramos por encima de otras circunstancias y eso es algo que para nosotros es muy importante, ¿no? Y entonces esperamos tener buenas noticias que comunicar dentro de poco. Pero de momento, la verdad, Gerardo y todo el equipo siguen trabajando a diario para atraer a los mejores jugadores que quieran estar en el Sporting y también para valorar qué opciones podemos poner encima de la mesa. Pues gracias a todos y vamos ahora al campo para la sesión de fotos con Gio y con Juan.